Hola a todos, espero que estén bien. Bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a estar aprendiendo a hacer este lindo gorrito. Miren, es hermoso, está formado por crannies con estas florecitas. Y vamos a ver el paso a paso. Lo pueden adaptar a diferentes tallas, solamente variando el grosor de su hilo y de su aguja. Así que veamos el paso a paso. Para este proyecto estaré utilizando un ganchillo de 4 milímetros y un hilo de 3 milímetros. Tengo acá estos tres colores, blanco, amarillo y rosado, pero puedes utilizar los que prefieras. Muy bien, vamos a comenzar este proyecto haciendo un anillo mágico. Entonces voy a cruzar acá, forma de X, giro y voy a pasar este por debajo del siguiente. Sujeto con una cadenita. Muy bien, voy a subir con tres cadenas. Tengo una, voy a hacer dos más. Una, dos. Y voy a tejer dentro de este anillito 12 puntos altos. Entonces voy a tejer acá 12 puntos altos. Si no sabes hacer los puntos básicos, te voy a dejar aquí arribita en la I desplegable una serie de videos cortos donde puedes aprender a realizarlos paso a paso. De todas maneras, para que tengan una idea, tomo lazada, paso por el anillo, traigo hilo, tengo tres engancho, entonces tomo hilo y paso por uno y por dos, tomo hilo, paso por uno y por dos. A este punto también se le conoce como punto vareta. Necesitamos tener un total de 12. Ya tenemos las tres cadenas más los 12 puntos altos. En este, llegado a este punto, voy a cerrar el anillo alando aquí el trocito de hilo. Y voy a deslizarme sobre el primer punto alto. Entonces acá, el primer punto alto, voy a deslizar. Subo con una, dos y tres cadenas. Y voy a tejer aumentos en esta vuelta, es decir, dos puntos altos juntos. Entonces en cada espacio voy a hacer dos puntos altos. Tengo uno en el mismo espacio, voy a tejer un segundo punto alto. Y esto es lo que voy a repetir en esta vuelta. En cada uno de los puntos voy a hacer dos juntos. Entonces, siguiente. Un punto alto. Mismo espacio. Dos puntos altos. Y esto es lo que voy a repetir toda la vuelta. Muy bien, hemos llegado aquí al final de la segunda vuelta. Entonces, acá sobre el primer punto alto, estas son las cadenas, primer punto alto voy a deslizar. Punto deslizado, muy bien. Subo con tres cadenitas, una, dos, tres. Y en esta vuelta voy a hacer un aumento cada un punto alto. Es decir, en un espacio voy a hacer un aumento, en el siguiente un punto alto. Siguiente aumento, siguiente punto alto. Entonces voy a comenzar haciendo un aumento aquí en el primero. Entonces voy a hacer uno y dos. Hago aquí un aumento. Siguiente voy a hacer un solo punto alto. Siguiente un aumento. Siguiente un punto alto. Y esto es lo que voy a repetir toda la vuelta. Muy bien, hemos llegado aquí al final de la tercera vuelta. Y sobre el primer punto alto voy a deslizar. Muy bien. Subo con tres cadenitas. Una, dos y tres. Y voy a hacer ahora un aumento cada dos puntos altos. Entonces en el primero voy a hacer un aumento. Siguientes dos, un punto alto por espacio. Tengo uno, siguiente, uno. Y esto es lo que voy a repetir. Un aumento, uno, uno. Aumento, uno, uno. Entonces, siguiente tengo un aumento. Y los siguientes dos, uno por espacio.
Final de la tercera vuelta, voy a deslizar acá sobre el primer punto alto. Y esto es lo que voy a repetir en todas las vueltas. Ahora voy a aumentar cada 3 puntos altos, cada 4 puntos altos, cada 5 puntos altos, hasta tener la medida de base del gorrito. Entonces, a medida que avancemos, vamos a comenzar y terminar igual. Subimos con 3 cadenitas, hacemos el primer aumento. En esta fue cada 2, entonces en la siguiente va a ser cada 3 puntos altos. Después la siguiente va a ser cada 4 puntos altos. Y así por las vueltas que necesitemos. Cada 3. Aquí tengo cada 3 puntos altos, cada 4 y cada 5 puntos altos. Yo lo voy a dejar hasta acá porque me mide ya unos 16 centímetros. Tengo acá unos 16 centímetros, lo pueden hacer más grande, más pequeño, dependiendo de la talla que quieren. Este es para estos crannies que miden 10 centímetros, pero si ustedes los crannies son más grandes, entonces pueden hacer esto también con una vuelta más para que les quede de unos 17 a 18 centímetros. A partir de aquí, ya yo lo cerré, voy a cortar el hilo. Voy a comenzar haciendo 5 cadenas. Con el color amarillo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. También si te molestan los subtítulos, puedes desactivarlos en la doble C que está por acá o acá arriba. O cambiarlos al idioma que prefieras. Entonces después de que tenemos estos 5, en el primero vamos a deslizar. Y acá a deslizar. Voy a subir con 2 cadenas. 1 y 2. Y voy a empezar a tejer acá en punto alto. Tomo lazada, paso por el anillo, traigo hilo y paso de 2 en 2. Voy a hacer un total de 12 puntos altos, todos ahí dentro del anillo base. Voy a omitir las cadenas y sobre el primer punto alto voy a deslizar. Tengo cerrado aquí mi primera vuelta. Un poquito de hilo. Voy a traer el nuevo color, puedo introducirlo por cualquier lado. Y voy a subir con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Vamos a empezar a trabajar en punto alto doble. Vamos a hacer 3 en cada espacio y cerrarlos juntos. Entonces tomo 1 y 2 lazadas, paso por el mismo, traigo hilo y voy a pasar de 2 en 2. Paso por 2, paso por 2 y paso por 2. Voy a repetir, 2 lazadas, paso por el anillo, traigo hilo y voy pasando de 2 en 2. Muy bien, cuando tengo 3 acá, en este caso nos cuentan las cadenas como primer punto. Voy a estirar un poquito, voy a entrar por el primero y voy a traer el hilo. Y así quedaría cerrado el pétalo. Muy bien, separo con 2 cadenitas, 1 y 2 cadenas y voy a repetir. Siguiente espacio voy a hacer 3 puntos altos dobles y los voy a cerrar juntos. Entonces, 2 lazaditas, paso por acá y voy a pasar de 2 en 2. Otro más en el mismo espacio. Y un tercero. Vamos a estirar. Y acá en el primero voy a traerlo hacia adelante. Muy bien. 2 cadenitas para separar. Y voy a hacer el siguiente. 3 en el mismo espacio. 11 y 12 pétalos y aquí atrás donde hicimos las 2 cadenitas vamos a deslizar. Vamos a hacer punto deslizado. Muy bien, vamos aquí en los espacios de las cadenitas, voy a traer el hilo, voy a subir con 1 y 2 cadenitas.
En este mismo espacio voy a hacer dos puntos altos. Acá tengo un punto alto y dos puntos altos. Esta es la secuencia que voy a estar repitiendo. Así de las cadenas me cuentan como primer punto alto. Entonces tengo aquí los tres primeros. En este mismo voy a hacer un aumento. Voy a hacer una cadenita al aire y voy a repetir lo mismo para que sea una de las esquinas. Entonces voy a hacer 1, 2 y 3 puntos altos. Y tengo aquí lo que sería mi primer aumento, una esquina. 1 y 2, voy a hacer secuencias de 3 puntos altos. Entonces acá vamos a hacer 1, 2 y 3. Siguiente, repetir lo mismo, 3 puntos altos. Y esta es la secuencia que voy a repetir. Voy a hacer un aumento, es decir, 3 puntos altos, cadena, 3 puntos altos. Y en los siguientes dos voy a hacer solamente 3 puntos altos y 3 puntos altos. Entonces ahora toca un aumento. Esto que hicimos aquí los vamos a repetir acá. Entonces voy a hacer 1, 2 y 3, una cadena y 1, 2 y 3. Y aquí tengo la otra esquina. Entonces miren, aquí tengo aumento, 1, 2, aumento, 1, 2, aumento, 1, 2, aumento, 1, 2. Y aquí entonces deslizaríamos. Y voy a deslizarme acá sobre la segunda cadenita. Muy bien. Para la siguiente vuelta vamos a deslizarnos acá al espacio de la cadena. Entonces me voy a deslizar estos puntos. Voy a deslizarme 1, 2 y 3 hasta llegar acá al espacio de las cadenas. Voy a subir con 1, 2. Y voy a hacer aquí mismo sobre el aumento, voy a hacer otro aumento. Entonces voy a hacer acá mi secuencia de dos puntos altos. El primero equivale al tercero, una cadenita. Y voy a hacer mi segunda secuencia que equivale al aumento. Entonces acá tengo mi otra esquinita sobre la misma esquina anterior. Entonces en los siguientes tres espacios, 1, 2 y 3, voy a hacer 3 puntos altos en cada uno. Entonces acá vamos a hacer 1, 2 y 3. Y en el siguiente voy a repetir lo mismo. Esto es la técnica del granny básico, cuadro de la abuelita, como también lo conocen. Pueden utilizar otros materiales para este proyecto. Yo estoy utilizando lana acrílica, pero pueden utilizar algodón, poliéster o el que ustedes prefieran. Muy bien, tengo esos tres. Ahora en la otra esquina vamos a repetir el aumento. Tenemos la otra esquina. Y esto es lo que voy a repetir. En estos espacios, tres puntos altos y en las esquinas voy a hacer aumentos. Muy bien, así queda el cuadrito cuando llegamos al final de esta vuelta. Si ustedes quieren hacerlo más grande o más pequeño, simplemente tienen que hacer más o menos vueltas de granny. Si quieren que en general les quede más grande o más pequeño, también pueden cambiar el grosor de su hilo o de su aguja. Entonces, muy bien, al llegar acá, sobre la segunda cadenita, voy a deslizarme. Me deslizo. Yo normalmente me deslizo al siguiente. Y ahora sí voy a estirar y cortar. Y ya puedo esconderlo por dentro. Y así queda este cráneo. Miren qué bonito. Recuerden que pueden elegir los colores que ustedes prefieran. Entonces, voy a unirlos así, haciendo como una tira. Voy a unir estas partes de aquí. Pueden unirlo con aguja hilo, con punto deslizado, con punto bajo, con el que ustedes prefieran. Simplemente vamos a ir uniendo estas partes. Si lo quieres unir igual que yo simplemente paso acá por mitad de un punto y mitad del siguiente y traigo hilo haciendo punto deslizado. Paso acá por la mitad del otro
mitad del siguiente y uno con punto deslizado. Esta es una de las formas, pero pueden simplemente coserlas juntas con una aguja. Bien, acá con aguja paso por uno y por el siguiente y voy uniendo por uno y por el siguiente y uno. Así voy uniendo. Muy bien, ya tengo unida aquí las 5. Vamos a unir también. Muy bien, ya que tenemos unida esta parte, vamos a traer también el pequeño círculo y lo vamos a unir arriba. Más o menos algo así. Van a unirlas. Entonces van a marcarlo acá y así también con ayuda de una aguja lanera pueden ir uniendo acá. Muy bien, hemos ya cosido aquí arriba, miren, todo el borde. Todo este borde vamos a empezar a tejer, lo podemos comenzar por cualquier lado. Muy bien, voy a insertar aquí el color y voy a subir con una, dos cadenitas. En ese mismo espacio voy a hacer mi primer punto, que sería punto alto. Y voy a hacer un aumento. Entonces tengo un aumento, ahora voy a tejer cuatro puntos. Entonces tengo acá 1, 2, 3, 4. Tengo aumento, 1, 2, 3, 4, aumento. Entonces tengo acá 1. Y 2. Y esto es lo que voy a repetir. Voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2. Muy bien, hemos llegado aquí al final de esta vuelta. Y sobre el primer punto alto vamos a deslizar. Subimos con dos cadenitas, 1, 2. Y vamos a hacer otra vuelta de aumentos. Esta también va a ser de 4 puntos altos. Entonces, igualita que la vuelta anterior, vamos a hacer otra vuelta de aumentos. Comenzamos en el mismo espacio haciendo el primer aumento, 1 y 2 puntos altos. Y vamos a hacer los siguientes 4 puntos, uno por espacio. Entonces, tengo acá 1, 2, 3 y 4. Tengo aumento, 1, 2, 3, 4. Siguiente aumento. Muy bien, hemos llegado al final de esta vuelta. Vamos en el primer punto alto. Vamos acá a hacer punto deslizado. Muy bien, y vamos a repetir exactamente lo mismo dos veces más. Tenemos una, dos. Tenemos que hacer cuatro vueltas iguales de aumento cada 4 puntos. Muy bien, entonces llegando aquí al final de esta cuarta vuelta, voy a cerrar con punto deslizado. Ya puedo cortar acá. Voy a esconder el sobrante de hilo por dentro con ayuda de una aguja lanera y podemos cortar el exceso de hilo. Y así queda. Espero que les haya gustado este tutorial, que puedan realizarlo. Me cuentan abajito en los comentarios cómo les fue. Cualquier duda también la pueden escribir por ahí y les estaré respondiendo lo antes posible. Hasta aquí este tutorial y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!